Hola amigos, estamos aquí en Hanoi, la capital de Vietnam. Está súper entretenido, súper bonito, vale la pena venir. Con 3 días basta para conocerla, pero puedes quedarte el tiempo que tú quieras, porque realmente no te aburres. Esta ciudad tiene vida de día como de noche. Nosotros estamos alojados en el barrio viejo, que es súper loco, porque las culturas de los vietnamitas siguen arraigadas en ellos, como si no hubiera pasado nada de tiempo. Como siempre, tienen sus puestos callejeros de comida, hay sus mercados, hay animales, hay de todo. Puedes encontrar de todo. Y aparte que se encuentran las murallas de la ciudad antigua, que lo hace ver más interesante. Aparte que tú puedes andar y ver cómo ellos comen, ver cómo ellos viven y ver cómo ellos están. Y aparte de eso, también estas calles del barrio antiguo se han modernizado, pero ya hay más cafés más modernos, hay cosas más interesantes para ver. Bueno, también pueden ver lo que es el Museo de Ho Chi Minh, que está cerca de su mausoleo, que es súper interesante, muy bonito, lo hemos hecho nosotros. Pueden ver también lo que es la Catedral de San Joseph. Y pueden ver lo que es un lago que hay al medio de la ciudad, que está súper interesante. Ellos hacen ejercicios desde que tienen 5 años hasta que tienen 90 años. A las 6 de la mañana hay miles de viejitos haciendo ejercicios también. Se van a entretener. Pueden hacer ustedes también actividades ahí con ellos o simplemente a tratar directamente como muchos turistas. Espero que les guste bastante las imágenes que les estoy mostrando. Está muy bonito y bueno, chao amigos, los dejo con imágenes de Hanoi. Muy colonial y que los franceses dejaron mucho aquí. Pueden verlo alrededor. Estamos en la Catedral de San Joseph. Está lindísima. Es muy antigua. Alrededor hay cafés muy antiguos. El ambiente está muy bonito. Aparte de eso, se mezcla el tráfico, la gente, la vida cotidiana con un poco de tranquilidad acá. Está bonita. Véanla, disfrútenla y vean alrededor. Besos. Estamos en un parque que está al centro de la ciudad. Es increíble, es uno de los parques más grandes que hay en Hanoi y toda la gente sale a hacer ejercicio. Hay abuelitas de 80 años haciendo aeróbicos o danzas. Estamos aquí en un templo chino. Este templo chino está dedicado a la sabiduría y a Confucio. Se hizo hace muchos años atrás acá, está en la ciudad antigua, y todo templo chino con sus decoraciones, dragones, figuras, signos. Este es realmente muy interesante, súper loco. De nuestro largo paseo de emociones y aventuras por Hanoi, tenemos que acabar siempre con una buena cerveza. El precio está fantástico, sabe delicioso y está fría. ¿Dónde estamos? Estamos en el barrio antiguo. Aquí hay de todo, precios de todo tipo. Si quieres gastar mucha plata, lo consigues. Si quieres gastar poca plata, igual lo tienes. Y con precios muy buenos y cosas muy excelentes. Tienes muchos bares, hay cafés. A la gente le gusta estar mucho en la calle. Con asientos, sí, súper pequeños. Todos se sientan en asientos pequeños. No entiendo por qué es así, pero ellos lo hacen. Aparte de eso, aquí puedes encontrar pues, hay comida, hay gente, hay papas fritas, hay bares, hay música en vivo, hay motos, hay de todo. Y hay de todo, los vendedores ambulantes se venden de todo. Así que a divertirnos, a pasar la bomba y a seguir la fiesta aquí en Hanoi. Estamos aquí, este está fantástico, tengo que contarles, sí o sí. Es un tren que pasa por el medio de la ciudad y este es el fenómeno que se puede decir de la ciudad. Miles de turistas vienen y hacen fotos de estos, pero imagínense a las 12 del mediodía que el tren pase por tu casa. Después a las 3 de la tarde, aparte de que todo tiembla,
Yo no entiendo cómo vive esta pobre gente, pero ya se debió acostumbrar al tren. La cosa es que tienen que vivir. Estamos aquí frente al mausoleo de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue una de las personas más importantes y para mí mi ídolo, ya que este peleó contra todo un ejército, que es el ejército americano, para dar la libertad a los vietnamitas. Y como él lo dijo, luchemos por un país mejor, que pronto lo tendremos, y así lo lograron. Y acá se encuentra su casa. Hemos ido al museo, que está muy cerca, justo al lado del mausoleo se encuentra un museo donde él vivía, escribía sus libros, sus memorias y dictaba algunas leyes. Aparte tiene un jardín donde él tomaba su té cada tarde, y para los vietnamitas es muy importante esto, ya que Ho Chi Minh es una de las personas más importantes en todo Vietnam. Muchos hombres tienen la cara de Ho Chi Minh tatuada en el pecho. Es como el boom Ho Chi Minh. Antiguo de Vietnam es muy colorido, hay muchas cosas, pero lo más importante, hay motos por donde ustedes quieren, motos por todo lado. Ellos utilizan la moto como su método principal para teletransportarse por todo lado, y la moto, ellos pueden subir 4 cerdos, 5 personas, perros. Es increíble todo lo que ellos pueden cargar en la motocicleta. Son fenomenales en ese aspecto. Cantante del día de hoy, para nuestra suerte nos las encontramos aquí. Simone de Rosa, aquí estamos en Hanoi, Vietnam. Tengo que cantar una canción para vosotros, para que la conozcan, y porque fue una suerte encontrarla, y entonces estoy muy feliz que la puedan escuchar. Oh. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y así ya no puedo verte, porque Dios me sugiere para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos me encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Ah, que dio luz a mi vida, abrazándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. ¡Bravísimo! Y eso es para Bolivia y para todos lados. Gracias. Miren los admiradores detrás de Vietnam. Esto es lo que nos encontramos en Hanoi. Para que vean que Hanoi sí se puede encontrar muchos personajes. Y ahora, famosos. ¡Chao, tutti! ¡Besos! Parla più piano che nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi tuoi dentro di me.
hemos decidido comer un plato típico. Está una delicia. Tienen que verlo, tienen que verlo. Tiene de todas las carnes, espero que no tenga murciélago, ¿sí? Ni perro, porque es el perro es el gourmet, mi hermano. Así que por favor que no tenga perro. Mentira, no tiene perro. Vamos a probar una pequeña carne. De verdad que está muy bueno, no es por hacer el vídeo. Está muy bueno, y la sopa se ve. Rejuvenecedora, esa es la palabra. Así que les dejo con imágenes de la sopa para no aburrirlos. Y bueno, tienen que probar esta sopa, esta es típica. Bueno, también dicen que la comida vietnamesa es una de las mejores comidas del mundo. Y parece que sí, es la mejor que he probado en todos estos países.